de Norteamérica. ¿Por qué motivo se están levantando organizaciones sociales en Estados Unidos para oponerse a las declaraciones ejecutivas que está haciendo el presidente Donald Trump? Una de ellas es la construcción de los ductos de Canadá hacia Estados Unidos. Otra, el muro entre Estados Unidos y México. Bueno, me acompaña el día de hoy Arturo Salcido Beltrán. Arturo, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Eduardo, gracias. Desde tempranito estás aquí. Sí, te voy a cobrar tiempo extra hoy. Sí, oye, el panorama este, ¿cómo se va presentando? Yo he platicado a lo largo de este noticiero que en 5 días Donald Trump parece que ya llevara una eternidad en el puesto de presidente, ¿no? Se nos ha hecho como, yo creo que un minuto, pero debajo del agua, ¿no? Aguantarlo está tremendo, cañón, dicen algunos. Sí. ¿Cuál es tu óptica? Porque publicamos hoy en el periódico El Punto Crítico 3 notas importantes que todos los periódicos destacan. Una de ellas es la construcción del muro, periódico Reforma, La Jornada, El Financiero, todos traen como nota principal que se inicia la construcción del muro, al parecer en el mes de febrero, pero ya Donald Trump firmó esta orden ejecutiva para que se empiece a construir. Esa es una de las notas principales que traen todos los periódicos. Otra es la autorización de iniciar nuevamente los trabajos para culminar la construcción de este oleoducto Canadá-Estados Unidos que se había suspendido hace 4 años por orden ejecutiva de Barack Obama. Y nosotros destacamos en la portada como principal que Donald Trump ha ordenado con esta construcción del gasoducto que se suspenda la venta de petróleo a México. La compra. Y aparte la compra. Claro. Estados Unidos de Norteamérica le vende 500,000 barriles diarios de petróleo ligero a México para que lo pueda combinar con el petróleo crudo pesado, porque nuestro petróleo crudo pesado vale muy poco, entonces hay que mezclarlo y vender una mezcla pichuleada que viene de Estados Unidos. Nos venden 500,000 barriles diarios. Pero aparte, México le vendía a Estados Unidos cerca de 2,500,000 barriles diarios antaño, en los tiempos de López Portillo, cuando había que administrar la riqueza. Y ahora que estamos en la pobreza, me dicen que apenas llegamos a 530,000 o 600,000 barriles diarios, que representa una sexta parte de lo que Canadá le está vendiendo. ¿Cuál es tu óptica? ¿Cómo ves la situación? Bueno, en todo momento, en primer lugar, cifras manipuladas, como siempre. Esta compra y venta de petróleo de México a Estados Unidos es como esas cifras fantásticas de la industria automotriz. México le vende una cantidad muy superior de petróleo a Estados Unidos, manipulada, y Estados Unidos nos devuelve parte de ese petróleo convertido en gasolina. Además de una cantidad de petróleos crudos para que México los combine y los pueda vender en otros mercados, muy entre comillas, porque sin ninguna duda México siempre, los gobiernos mexicanos siempre han visto hacia Estados Unidos. En el fondo debe haber algún... Es la parte cómoda de hacer negocio, ¿no? O sea, cuesta mucho más trabajo ir a Asia, Europa, a vender. Estados Unidos, pues nada más tenemos que estar sentaditos a que vengan ellos, claro, y nos quiten lo nuestro, ¿no? Sí, pero sobre todo cuando actúas sometido. Cuando te dan órdenes, tú me vas a vender tu petróleo, no se lo vendes a nadie más. Y ¿tú crees que Enrique Peña Nieto, el gobierno mexicano, reciban órdenes de Estados Unidos? No creo, estoy seguro. Estoy absolutamente ¿Qué seguro. ¿Qué te hace tener esa seguridad? O sea, ¿cuáles son los elementos que de convicción que te permiten decir lo que estás afirmando? La forma en la que actúan siempre. Pero mira, más allá de esto, que la historia no me puede dejar mentir, el punto central es que hoy vimos a un Donald Trump que al principio la gente decía, un refrán absurdo mexicano, de perro que ladra no muerde. ¿De dónde sacaron esa frase? ¿Quién sabe? Uta, todos pero los perros, este ya hasta los calzones nos bajó. Todos los perros ladran y todos los perros muerden.
pues este perro ladra, muerde y arranca el pedazo. Pero hoy, además de arrancar el pedazo, se sonrió. Dijo, hoy les inicio la construcción del muro. Hoy les inicio la construcción del gasoducto y oleoductos con Canadá. Hoy les anuncio que voy a militarizar la frontera. Hoy les anuncio que voy a combatir el narcotráfico en México. Lo dijo así. ¿Qué significa? Nos va a invadir, se van a hacer ellos cargo de combatir el narcotráfico en México, etcétera. Pero además de que nos anunció 10 calamidades, al final dijo, pero les va a ir bien. Queremos que México sea un país fuerte. Oye, Donald Trump está acostumbrado a eso. Por ejemplo, mucho se ha hablado de sus mujeres, que les pone una santa golpiza, por no decirlo de otra manera, y después ellas siguen como amándolo, ¿no? Pues mira. ¿No será que nos toque ese papelito? Eso no lo sé y nunca he golpeado a una mujer en ninguna circunstancia. Pero lo que sí te puedo decir es que Trump tenía un programa de televisión que era muy exitoso. Él como manipulador de un medio era muy exitoso y tenía una audiencia impresionante. Bueno, pues por muy impresionante que haya sido la audiencia que tenía Estados Unidos, algunos hablan hasta de 30, 40 millones en su programa, durante la campaña tuvo una audiencia de 500 millones. Todo el mundo siguió la campaña de Trump. Y si hoy revisamos los periódicos, las agencias de noticias, todo, Trump tiene el 50% de las notas. Que mira que estaba revisando sus redes sociales. Ajá. Y en la de la red social esta de Real Donald Trump, reporta 14 millones de seguidores. Y va a subir. En realidad todo el mundo está al pendiente de Trump, pero sobre todo, por supuesto, América Latina, Canadá, Estados Unidos completo, Rusia, China, la India, Europa. El tipo está logrando un programa de televisión que ni Ronald Reagan en sus mejores tiempos hubiera querido tener de taquilla. Entonces, en primer lugar, es un tipo que está desarrollando un guión con un manejo impresionante de los medios. Impresionante. Y claro, si en estos tiempos los medios solo dan malas noticias en su 90%, pues un loco que está anunciando malas noticias todos los días, pues está generando un impacto impresionante. Pero, por supuesto, lo que hay que ver es esto. Donald Trump anunció hoy medidas gravísimas para México, para la economía mexicana, y todavía se burló. Dijo, pero les va a ir bien, le faltó decir vamos a ser muy felices. Hoy está anunciando graves medidas para México y se está burlando de México. O sea, tú sientes que lo que dijo es, y los voy a hacer felices. Prácticamente. Les va a doler, pero les va a gustar. Y van a ser muy felices. Exacto. Oye, quiero hacer una corrección porque hace ratito di un dato inexacto y quiero corregirlo, por favor. La cuenta de Donald J. Trump o Real Donald Trump tiene 22,068,834 seguidores. No los 14 millones que había dicho. Y como bien dices, va a subir y va a subir. Claro. Todavía hace 5 días tenía 14 millones de seguidores. Ahorita 22 millones. Y mire, va a subir porque yo hace un mes más o menos, pues también le piqué para saber qué es lo que está diciendo y qué está haciendo el señor, ¿no? Pero eso que dices de que nos va a doler y nos va a gustar, mira, no a todos nos gusta. Pues quién sabe. Como el chiste, pruébala. Pero mira, el problema principal que no queremos ver, tal vez, es que lo que hoy está en juego es que Donald Trump odia a los mexicanos. ¿Pero por qué? O sea, pues, ¿en qué te basas para decir que odia a los mexicanos? Porque es un odio racial, es xenófobo, o tiene muchas implicaciones. Él odia a los morenitos. No puede luchar contra los negros por ahora dentro de Estados Unidos, pero le va a pegar a los morenos, latinos y musulmanes. Es obvio, es obvio. ¿Y por qué a los afroamericanos no? Porque están dentro de Estados Unidos. Son la primera minoría oficial norteamericana. Es más complejo. Como por ejemplo, hoy se les sublevaron los Sioux. Les va a mandar la caballería. Les va a mandar la caballería y los va a aniquilar porque va a pasar por ahí el gasoducto.
¿Por qué? Porque quien estaba manejando esa línea petrolera es Dick Cheney, vicepresidente de hace dos periodos en los Estados Unidos, vicepresidente de Bush. Destruyeron al pueblo de Irak para apoderarse del pueblo de Irak. ¿Quién es el dueño del petróleo? Dick Cheney, que en realidad es socio de George Bush. Estas grandes acciones petroleras van buscando un objetivo económico clarísimo. El tipo está loco, sí, pero va por beneficios económicos. No nada más está loco. Tiene mucha lógica su cierre de fronteras con México, si lo vemos desde la óptica de ellos, y también tenemos que verlo con responsabilidad como mexicanos. ¿Quién podría negar que la frontera mexicana es una situación conflictiva? Hay miles de personas tratando de pasar por ahí todos los días. Y sin duda, entre ellos van muchos delincuentes. Vamos a resolverlo fácilmente diciendo que van algunos maras por ahí. No, pero hay delincuentes de todo tipo y va la gente que no tiene nada que perder. Javier Duarte, ¿crees que hayas pasado por ahí? No, él se fue por el sur. Es obvio que él huyó por el sur, es más fácil. Entonces, no todos los delincuentes se van para el norte. No, todos, claro que no. Ojalá, es a lo que yo quiero llegar. Ojalá todos los delincuentes ya se hubieran ido, pero no. Quedan muchísimos aquí en todos los aparatos de gobierno. Pero déjame terminar esta idea. Ciertamente nuestra frontera es un problema para Estados Unidos. Le mandamos muchísima gente todos los días que necesita trabajo, que no está preparada. Sin embargo, allá van por salarios de 8 o 10 dólares la hora. Nuestra gente más inculta y más impreparada, en su mayoría, claro que hay excepciones, y me refiero a las que se brincan la barda o se cruzan el río, esa gente va luchando o lleva la esperanza de conseguir salarios de 10 dólares la hora o más, por ejemplo, a medida que se acomode. ¿Aquí cuánto se paga por hora? ¿Como 50 centavos por hora? ¿De dólar o de peso? De dólar, estamos hablando en dólares, ¿no? Como 50 centavos de dólar por hora. El salario mexicano para más de la mitad del pueblo mexicano es de 50 centavos de dólar la hora. Y en Estados Unidos les pagan 10 dólares por hora. Recuerda que Sanders tenía entre su programa de campaña lograr que la hora de salario en Estados Unidos llegara a 15 dólares. 14. Bueno, va a variar siempre por estado. Pero en los países nórdicos se tienen salarios de 30 dólares la hora, como salario mínimo, euros, la hora, 30. Lo multiplicamos por dos, estamos hablando de 600 pesos por hora. Y tiene garantizada la educación, la salud y muchas cosas más. Bueno, hoy, dentro de los 10 puntos que lanzó ayer Peña Nieto, ya habla, quién sabe cómo, por magia, de aumentar los salarios mexicanos. De pronto, todos esos que de manera cínica han dicho que en México no se puede pagar salarios más altos porque somos economías asimétricas, pero por asimétrico solo entienden que aquí hay un pueblo sometido al que se le puede dar una cachetada cada jornada de trabajo para que se regrese a su casa. Si tú comparas, hay un indicador mundial de precios que son un tipo de hamburguesa de McDonald's. Me vas a perdonar el comercial. Y la Coca-Cola, ¿no? Bueno, en algunos casos la Coca-Cola. Pero McDonald's tiene un parámetro de cuánto cuesta una hamburguesa en todo el mundo. Función del esfuerzo de trabajo para adquirirla, ¿no? Su salario en equivalente en dólares, perdón, el precio en equivalente en dólares. Y McDonald's trata de que ese tipo de hamburguesa cueste lo mismo en todo el mundo. Si, por ejemplo, McDonald's la establece en un tope de 2 dólares para Estados Unidos, en México debe costar 40 pesos. Y lo cumple en euros y lo cumple en América Latina completa, en donde quiera que exista una sucursal McDonald's. Sin embargo, si tú comparas los salarios que McDonald's paga en México, y los insumos y las rentas y todo, van a ser mucho menores que en Estados Unidos. ¿Por qué McDonald's, con ese equilibrio de precios, no puede considerar equilibrio de salarios? Porque el empleado de McDonald's que trabaja en México ganará, exagerando, 8 dólares al día, y en McDonald's gana 8, 12, 15 dólares la hora. Pues esas disparidades de precios son en parte los que a un sector de la economía norteamericana, del Partido Republicano y Demócrata también, que por eso se opusieron en un principio al Tratado de Libre Comercio, el trabajador mexicano mal pagado ciertamente está actuando como esquirol del trabajo norteamericano. Nos empleamos
por salarios inferiores, desplazando trabajadores que tienen salarios más altos. Bueno, pero el punto es, porque somos una economía sometida. Somos una economía sometida por gobiernos, ya no voy a decir corruptos, que eso ya es lo todos los días, por gobiernos injustos, por gobiernos que viven pensando exclusivamente en su beneficio personal. Hace rato, sorprendente con algunos de los comentarios de Isidro Pastor, cuando habla de la política en una pureza absoluta, si lo real es que no hay nadie que presente sus candidaturas que no venga de partidos políticos establecidos y que se salen de los partidos cuando no les prestan la candidatura que andan buscando. Entonces, México tiene una economía muy pobre, y esa economía pobre tiene que avanzar de otro modo. Donald Trump y el Partido Republicano va a abusar de esa situación de la economía mexicana para imponer sus condiciones económicas, para recuperar en todo lo que puedan algunos factores que son muy importantes de su economía. Actualmente México representa cerca de la vigésima parte de la economía norteamericana en términos puramente económicos, sin contar la industria militar, que es incuantificable. Nada más en producto económico, México representa el 5% de la economía norteamericana. Si nos quitan un 1%, o sea, el 20% de nuestra economía, para ellos representa puntos de indicador que pueden ser realmente muy importantes. Para nosotros serán catastróficos. A ellos les permitirán elevar algunos indicadores. Bueno, pues eso es lo que estamos viviendo. Pero el punto central es, ¿y qué va a pasar si nos abandonan los americanos? ¿Nosotros como país no valemos nada si se van los americanos? ¿No valemos nada si ya no nos compran? En realidad, nuestro punto de vista hoy es que, ya lo dijimos, México tiene que empezar a rascarse con sus uñas y a resolver sus problemas. Este gobierno fundamentalmente corrupto tiene que cambiar. Se tienen que hacer las cosas de otro modo. México no está produciendo correctamente, ni en la industria, ni en el campo, ni en la ganadería, porque todo está sujeto a la corrupción. Como se vienen presentando las cosas, si Donald Trump, como presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, le deja de vender petróleo a México, le deja de vender gasolinas, gasavión, diésel, ya está planteado que va a dejar de comprarle el crudo que les venía comprando. ¿Qué sucedería? O sea, vamos a pensar que sucede eso. ¿Qué pasaría con la industria mexicana? ¿Y qué deberíamos hacer? 1982, 1990, no teníamos el Tratado de Libre Comercio. Claro. Y México seguía viviendo. Y nos apalearon varias veces. Pero, a final de cuentas, la economía, si se cierra, ¿qué pasa? Y si se mantiene abierta, ¿qué va a seguir pasando? Qué bueno que mencionas 1982, porque precisamente cuando José López Portillo, con un gran orgullo y con resultado también de un gran esfuerzo de corrupción, nos anunció que íbamos a vivir en la abundancia, lo que nadie quería ver es que ese programa de López Portillo, encabezado por Díaz Serrano, hizo que México se fuera hacia un proyecto de producción desmedido y de endeudamiento porque Estados Unidos necesitaba más petróleo. El objetivo central que encabezó Díaz Serrano, en ese tiempo socio de George Bush, tuvieron una compañía entre los dos que se llamaba Perbargo, Perforaciones Marítimas del Golfo, entre ellos dos diseñaron un plan para apoderarse del petróleo mexicano. Y convencieron a López Portillo, y por eso nombra a Díaz Serrano director de Pemex, lo convencen de que México debe producir una gran cantidad de petróleo porque vamos a vivir en la abundancia, porque va a costar mucho, y toda la estrategia fue producir para Estados Unidos endeudando a México. En 1982 se les derrumba el precio y se cayó la economía mexicana como castillo de naipes. ¿Alguien aprendió de esa situación? No, se criticó a López Portillo,
a pesar de la crisis, algunos se enriquecieron más, surgieron grandes fortunas que todavía terminaron de recoger utilidades hasta la gran quiebra del 95. Miguel de la Madrid aprovechó para devolverles los bancos a sus cuates, siguió el modelo de entregarle la economía mexicana a Estados Unidos, y todavía llega Salinas de Gortari, nos explica que al principio él no quería el tratado, pero finalmente lo convencen y México negoció. O sea que le gustó. Le gustó, le dolió, y le sigue gustando hasta la fecha. Ajá. Porque todavía lo defiende. Pero claro que a ellos les gustó, tanto en 1982 como en el supuesto error de diciembre, surgieron los grandes ricos mexicanos. Es ahí cuando acumularon fortunas increíbles. En aquella época... ¿Cómo quiénes? Te voy a decir uno. Porque luego cuando comenta uno, los grandes ricos mexicanos, ¿quién sabe qué? Pues no, no, hombre, se los imagina uno, pero... Provócame. ¿Quiénes son? A ver, Slim, que le dieron teléfonos de México. Pero, por ejemplo, Harper Lee, que tenía banco, se lo quitaron. No, no. ¿Hay bancos mexicanos? Yo sé que nada más Banorte y ICSE tienen capital mexicano. Tienen capital, una pero parte. Pero no, no son mexicanos. Y hay bancos que se dicen mexicanos que no tienen ni siquiera el capital mexicano, claro. Ni son mexicanos. A bueno, ver, echa dos nombres. Hasta donde sabemos, ya que tú mencionaste a Harper Lee, a ellos les dieron cerca de 23 mil millones de dólares por la compra, a Harper Lee y a Roberto Hernández, les dieron 23 mil millones de dólares por la compra de Banamex. Pero conservaron una parte de acciones del banco. Pero no solo eso. Aquí habría que preguntarse, si les dieron 23 mil millones de dólares, y además de que no pagaron impuestos, ¿en dónde se quedaron esos 23 mil millones de dólares? ¿Se quedaron en México? ¿Pasaron a otro banco? ¿Se los guardó otro banco? ¿Se los sigue guardando Banamex? ¿O Harper Lee y Roberto Hernández se lo llevaron al extranjero? No sabemos. Ya viste que el presidente Enrique Peña Nieto ya quiere implementar la política esa que está en la ley de el impuesto sobre la renta, de la repatriación de capitales. Y la ley dice, porque ya le estuve echando un ojo, que si no traes tu lana, te vas al bote. Bueno, lo primero que tendría que hacer Donald Trump, si dice que quiere combatir la corrupción, sería, no nos va a devolver ni un dólar, sería meter a la cárcel a todos aquellos que se llevaron dinero ilícito de México a Estados Unidos. Oye, el Chapo, dicen que 14 mil millones de dólares que le van a incautar ahí en Estados Unidos. No sé cuánto pueda tener el negocio de la droga. Lo que pasa es que el fiscal de Estados Unidos, ajá, dice que hay 14 mil millones de dólares del Chapo. En lo que y obviamente lo que calculan, pero que tienen asegurado en Estados Unidos, que, ajá, están pidiendo ya para poder intervenir las cuentas con los prestanombres y todo y asegurar 14 mil millones de dólares. Y yo lo que preguntaría, si en Estados Unidos ya sabían, ¿por qué no intervinieron esas cuentas y se lo repatriaron a México? Bueno, no lo van a repatriar a México. Sí lo sabían. Se lo van a... Recuerda que incluso la revista Forbes ubicó al Chapo Guzmán hace unos 4 o 5 años con una fortuna superior a los 1,000 millones de dólares. El Chapo aparecía entre los 500 más ricos del mundo. O sea, como una sexta parte de lo que tiene Ricardo Salinas Pliego, por ejemplo. Por ejemplo, que debe tener muchísimo más. O una treintava parte de lo que tiene Slim, ¿no? Exactamente. Uh-huh. No, como un... No llega... ¿A qué? Al 2%, 3% de lo que tiene Slim. Pero, de todos modos, ese dinero lo tiene Estados Unidos. Lo que Estados Unidos quiere, o no permite más bien, es que ese dinero salga. Oye, a ver. Se llevan al Chapo, perdón, para que ese dinero no se lo pueda traer a México. Pero el colmo es que estemos platicando. Pero es que están saliendo las cosas y se me están ocurriendo conforme, dime, vas hablando. A ver, con la fortuna que tiene Slim en Estados Unidos, con la política que está llevando ahorita, ¿no podrían declararlo enemigo número uno de Estados Unidos, agarrarlo y peinarle la fortuna? Porque ya está apetecible, ¿eh? Ya está apetecible, pero no, lo más lógico es que lo van a declarar amigo número uno. Si de lo que se trata es de llevarse el dinero.
Mala persona, no, ¿verdad? Claro, mala persona. Slim de... mexicano que se quede en México. Claro. Su lana venga para acá, ¿no? O se lo llevan, a final de cuentas, tiene negocios en Estados Unidos que le molestan mucho a Trump, como el New York Times. Y Trump también, pues, está metido en la industria de los periódicos, o sea, no puede decir esta boca no es mía porque sí es de él, ¿no? Aunque él más que nada en el show business, ¿no? En la televisión. No, y también en los periódicos, su yerno es propietario de varios periódicos allá en Estados Unidos. Pero son temas que vamos a ir platicando a lo largo de la semana, ver cómo va evolucionando esta primer semana en la vida de Donald Trump. Y como tú dices, primera semana para darle el toque de mujer, pero la realidad es que lo primero es lo primero, no es la primera y la primera, ¿verdad? Entonces, la primera semana en el gobierno de Donald Trump se cumple mañana. La próxima semana. La primera semana se cumple mañana, 7 días. 7 días justito. Exacto. Y estaríamos entrando a la segunda semana, la próxima semana. Exacto. Pues, ¿qué te parece que la próxima semana platicamos sobre las acciones en la segunda semana de Donald Trump? Van a pasar muchas cosas de aquí entonces. No, pero muchísimas. Así. Si en 5 días nos las ha revertido, puesto doblada y desdoblada, imagínate lo que van a pasar en 10. Hoy, te digo, yo vi a un Donald Trump, además de todo, cínico. Ahí les va... Y les va a gustar. Eso fue lo que dijo. Eso fue lo que dijo. Sí, les va a doler, pero les va a gustar. Y de manera cínica. Por eso es que yo planteaba, ¿deberá el presidente Enrique Peña Nieto ir a la cita? ¿O simplemente dejarlo en los negociadores de alto nivel que mandó al secretario de Relaciones Exteriores, al secretario de Economía? No fue el de Hacienda, pero están negociando de alto nivel. ¿Es necesario la presencia del presidente? Yo diría que no. Que lo deje en ese nivel y él desde aquí ponga la agenda y establezca las condiciones de negociación. Porque si va... Mire, Donald Trump es tan cínico que pudiera darse el caso de que ya le ha dado 2 bofetadas al presidente Enrique Peña Nieto, pero de manera simbólica. Imagínese que lo trate de manera despótica o como hizo en alguna ocasión en uno de sus shows, pues salió a golpear a los luchadores, ¿no? Que agarre como luchador a Peña Nieto y se atreva a golpearlo. ¿Qué sucedería entonces? ¿Tendríamos que declararle la guerra como país a Estados Unidos de Norteamérica? ¿Nos aguantaríamos la vergüenza de que maltrate y golpee a nuestro presidente? Porque quiera usted que sea lo que sea, es el presidente de los Estados Unidos mexicanos, es nuestro presidente. Y el que lo humillen en público, están humillando a todos los mexicanos. Yo creo que ante... el comportamiento de este señor presidente Donald Trump no debería exponerse el presidente. Ya mandó a sus ejecutivos de alto nivel a negociar, que hasta ahí, ¿no? Y que tomen la decisión aquí, donde estamos bien protegidos, hay que atrincherarnos. Soy Eduardo Ramos Fuster y ahora nos vamos a Economía y Finanzas. Economía y Finanzas. Con Lorenzo Martínez Vargas. Durante la operación en Asia y Europa, el precio de nuestro...